Si en el anterior programa lo acabamos en el viejo arrabal trianero, tenemos que comenzarlo en el mismo lugar, ese sitio testigo de barcos que zarpaban rumbo a las Américas, un lugar que mezclaba el amargor del agitar de pañuelos despidiendo marineros junto a la tragedia que se vivió en el castillo de San Jorge cuando se ejecutaba inocentes en nombre de la Inquisición. Un lugar cargado de fuerza, el mercado de Triana, donde se citan numerosos hechos que no se pueden explicar y el encuentro de la seguridad y del servicio de limpieza con una niña vestida de blanco que los acompaña en las noches de vigilancia. Viajen con nosotros al siglo XV y a través de los testigos introduzcámonos en el misterio. Informaros, nosotros somos una empresa de seguridad y de limpieza, llevamos la seguridad aquí, tenemos personal durante 24 horas, tenemos personal durante la noche. Durante la noche se queda una persona sola en todo el mercado, todo cerrado, todo oscuras, y se ha comentado algunos incidentes. En parte creo que puede ser por la cosa de estar solo exclusivamente dentro de aquí del mercado. Pero creo que algunos nos han comunicado algunas cosas verdaderamente inexplicables. Hay cosas que son explicables, porque el primer día que te llevas aquí, todos los ruidos te sobresaltan, hasta que te vas acostumbrando a ello y ya vas identificándolo. Pero sin embargo, tuvimos aquí dos noches, a una persona, y creo que a los 10 minutos, el cuarto de hora, se fue a la calle a hacer el servicio en la calle. Porque a él, por lo visto, le dio miedo, no sé lo que sintió, efectivamente esta persona, sinceramente, tenía un miedo absoluto. No sabemos a qué, porque realmente hemos pasado noche aquí y nosotros realmente no hemos visto nada. Nos han comentado que aquí había, no sé, una especie de siluetas de que parecía ser una niña con un vestido blanco. Puede ser que haya cosas que sean influidas precisamente por toda la historia que tiene este lugar. Castillo de San Jorge, Inquisición. Inquisición, según tengo entendido que incluso antes aquí hubo un cementerio árabe. Sí. Todas esas cosas, pues a lo mejor puede ser que eso te influya. Realmente nosotros no hemos visto nada de nada. Nos han comentado eso, que han visto esa especie de silueta deambulando por el mercado, una silueta o como una luz blanca que parece ser una niña. Unos dicen que una niña de primera comunión, pero vamos, si es o árabe o bien de la Inquisición, no me cuela que sea una niña de primera comunión, ¿no? otros credos. Y luego vestida de comunión, que no es normal. ¿Te han comentado el personal que tienen a tu servicio, que han visto esa niña, sí, por llamarla de alguna forma, pasearse por aquí? ¿Qué más experiencias ha habido? ¿Han ido acumulando sonidos extraños, licencias? Sí, aquí hay una serie de ruidos todas las noches, que como te explicaba anteriormente, hay cosas que le ves la explicación, ¿no? Porque al ser, por ejemplo, muchos comercios abiertos, las cámaras, bares, con la máquina de hielo que sigue funcionando durante la noche, techos de metálicos con una diferencia de temperaturas, hay una serie de ruidos que al principio, como te decía, no se identifican, pero que luego, cuando llevas unos días haciéndolo, los vas identificando. Pero ha habido una serie de ruidos que no se han explicado. Me han comentado que en la puerta metálica que da a San Jorge, algunas noches se han sentido como unos porrazos. Se ha mirado, no había nadie, pero esos porrazos lo han sentido las personas que hemos tenido aquí por la noche. Fundamentalmente eso es lo que me han comentado las personas que hemos tenido aquí por la noche. Con lo cual, digamos que lo que son las guardias aquí suelen ser bastante animadas, ¿no? Sí, las guardias son bastante animadas. Ya te digo que nosotros tenemos ya una experiencia de haber trabajado durante muchos años en la cuestión de seguridad por las noches. Y lo que te comentaba, hay que acostumbrarse un poquito a esto. Y hay personas que están quizás más predispuestas
a ver más cosas más sugestionadas. ¿Eh? Yo realmente te podría comentar alguna anécdota de noches que he estado en otro servicio trabajando y ha habido cosas muy curiosas, que yo efectivamente le he encontrado una explicación, pero he llamado a compañeros y no han querido acercarse ni mirarlo. Si quieres te la comento una. Sí, sí, claro. Mira, trabajando en el metro de Sevilla, cuando estaba realizándose en los talleres, una noche vi a lo lejos, me parecía una silueta. Yo me acerqué, vi que era simplemente una tela de estas negras que se utilizan para los cerramientos, pero que desde lejos efectivamente parecía un monje. Llamé a mis compañeros, veían el monje y algunos dijeron, me voy, no me acerco. Y tenía su explicación. Eliázar, Mercado de Triana, Castillo de San Jorge, lo comentábamos antes con Juan Manuel. Experiencias, muchas. Muchas. Experiencias además que a los que han sido víctimas de ella, pues evidentemente les impone, porque sí, claro, un fenómeno de estas características impone. Cuéntame, lo más fuerte que te han contado. Lo más fuerte que me han contado, lo de la niña que aparece algunas noches, en, y sobre todo en la época especial de lo que es la Noche de Todos los Santos, y que sale vestida con un traje blanco, unos dicen que como si fueran harapos, otros dicen que es un traje de comunión. Yo no he tenido la suerte de verla, pero sí lo que me han contado. Y es cíclica, es decir, sale en esa, sí, en sí, esa época del en año. En esa época del año todo el mundo dice que sale en esa época. Y luego, noches. ¿Y cómo la describen, Eliaza? Es una niña física, translúcida. Sí, más bien tirando como si fuera un translúcido que va flotando. No anda, que como se va si se sí, exacto, como si se va desplazando, y es como una niña pequeña, jovencita, o sea, podría, lo que dicen es como 10, 12 años, una cosa así. ¿Y por qué zona principalmente? ¿La zona de la ruina, la zona del mercado? Alrededor de la cúpula que hay aquí en el mercado, y lo que es en donde está toda la cristalera que comunica con lo que es el museo que hay abajo. ¿Desde hace mucho se cuenta esto, Eliaza? Yo llevamos un año y algo aquí y lo he escuchado por varias personas. Y así como que algunas personas han dicho que mirando la cúpula por la noche se ven como unos puntitos de luz roja moviéndose. Como esferas, como sí, orbes, sí, luminosa, sí, sí, ¿verdad? Pero pequeñitas, pero como si se desplazaran velozmente. Sí, es muy curioso. Y dime una cosa. Dentro de esta sucesión de fenómenos que narran los testigos, ¿se ha escuchado algo extraño, susurro, sí, llanto? Ay, yo conozco una persona que dijo que escuchó aquí una vez llorando a un niño por la noche, escuchó como si lloraba un niño, yo lo achaqué a que era un gato maullando, pero es la mayor manera de convencerme, porque si no, ¿quién está la noche aquí? Pero esa persona juraba y perjuraba que lloraba un niño. Y ahí, esa misma persona dijo que escuchó como cadenas moviéndose, y hay a veces ruidos que se pueden identificar, todos los ruidos que sucedan en este mercado, porque te acostumbras a ellos y los vas colocando cada uno en su sitio. Pero hay a veces ruidos que no hay manera de colocarlos, y tienes que colocarlos porque sí, porque si no, no eres capaz de pasar la noche aquí. Claro, lógicamente. ¿Ya? Entonces, o colocas el ruido y lo asignas a algo, o te coges, te levantas y te vas del mercado. Como trabajador de aquí, Eliázar, ¿uno cómo encara el trabajar en un sitio donde presuntamente y no tan presuntamente, pues se puede llegar a convivir con lo extraño? Pues no pensando en ello, lo primero. Diciendo que uno no tiene esa capacidad en su mente o en su cuerpo para tener esa percepción de esos fenómenos extraños. Y luego intentando todo lo que suceda en el transcurso de la noche o en el transcurso de las horas, colocarle y asignarle en algún sitio, porque si no es imposible. Sí.
seguís teniendo a lo largo de este tiempo, pues evidentemente diferentes empleados que os siguen contando cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Uno cuenta una anécdota, otro cuenta otra, otro dice que escuchó unos ruidos raros que no sabía dónde identificar. Otro, y un ruido que se sucede mucho es abajo donde está la puerta del museo. Ahí siempre se oyen unos golpes, unos ruidos, que no saben dónde colocarlos. Y nadie sabe dónde colocarlos. Y hay a veces personas que dicen, yo no me atrevo a acercarme a la valla a mirar a ver dónde salen los ruidos. Lo de lo que es la puerta que comunica a la parte interior del museo. Porque evidentemente vosotros tenéis la libertad, digamos, como encargados de aquí, de moveros por todo por el edificio. Por todo, incluso la ruina histórica del castillo. No, de las ruinas no. No, las ruinas están cerradas. Ahí ya se queda... Ahí se queda bloqueado para nosotros. ¿Y eso sabéis si ahí, por ejemplo, se focalizan, se centralizan un mayor número de fenómenos o si por el contrario es más en el mercado? Es que lo que es en el museo poquito puedo hablar. Porque nosotros lo que vemos de museo es a través de la cúpula y está todo a oscuras, o sea, vemos nada más que lo que está más cerca, el panel entero que hay de cristalera se ve nada más que lo que es como una calle de lo que era la antigua Inquisición, del antiguo castillo, y se centraliza todo, pero sí se centraliza hacia partes de que están, digamos, en contacto con el museo. Y es curioso porque aquí la actividad, ¿a partir de qué hora comienza la actividad laboral? Laboral, pues es desde las 5 de la mañana hasta hay días que hasta las 2 de las 3 de la mañana hay movimiento, trabajo y hay cosas que se están haciendo. Digamos que hay 3 o 4 horas en silencio. Y los fines de semana, viernes a sábados, sobre todo sábados a domingos y domingos a lunes hasta las 4 o 5 de la mañana, que está perfectamente en silencio el mercado. ¿Tú qué piensas de todo esto, Elías? Pienso que si de verdad fueran hechos auténticos, no tendría valor estar aquí y pasar la noche. Me encantan esos temas, es un tema que me encanta, pero no creo que lo podría superarlo y luego hacer una noche aquí. Más que nada ya también por el conocimiento tácito que sí, se tiene, claro, del fenómeno que está ocurriendo. Sí, claro, claro, es que... Mejor creerlo que no verlo. Sí, yo me encanta creerlos, pero como lo vea, no sé cómo voy a reaccionar ante él. No lo sé. A lo mejor no me muevo, no hago nada. A lo mejor me asusto. O a lo mejor me entra pánico. O a lo mejor me encanta. No lo sé. No he pasado esa experiencia. Oye, los empleados que se han encontrado con esto, ¿han seguido trabajando aquí? ¿Han pedido sí, un trasladito? Han pedido un traslado de horarios. Y hay una o dos personas que han pedido el traslado de horario. Es más, hay una persona en concreto, maravilloso y un gran trabajador, pero no se le puede pedir que pase la noche solo aquí en el mercado. En el momento que sabe que se está solo en el mercado, se coge y sale del mercado. Abandona el mercado. Porque yo sé que hizo una o dos noches aquí y hubo que cambiarlo de puesto. Porque absolutamente aterrorizado. Sí, con un ataque de pánico. Total, total. Es más, se pasó toda la noche y además, si no recuerdo mal, era enero o febrero, con un frío horrible, y se pasó toda la madrugada a la puerta del mercado en la calle. Curioso. Eso es que hay que tener mucho miedo. Es curioso. Y estábamos con miedo de que nos vayan a caer los ladrones encima, porque a un muchacho lo amarraron por meterse a robar, lo dejaron amarrado, pero no pudieron porque hubo más gente que se dio cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me tocó a mí de hacer guardia con mi pareja. Estábamos en el cuartito de aquí abajo, con la puerta abierta, pero después pronto se oye como que alguien estaba aquí en el mercado. Eran las 12 de la noche y en el mercado hasta ahora, aquí no hay nadie. ¿Habrá entrado algún ladrón? No, se me puso algún comerciante, pero para entrar ellos tienen que tocar el timbre y uno le abre. Claro. Bueno, pero como se oía la bulla por acá, me fui allá.
pero pensé que era ladrón. A mí se me vino la idea que era un ladrón que estaba queriendo llevar las cosas de la fruta, porque como siempre llegan las cosas hacia afuera. Voy caminando en el cuadrillo ese de donde están los vidrios. La cultura. Sí. Ya, yo por ahí, miro para allá y veo una pequeñita así, vestida de blanco. Pero es de blanco, como que fuera a ser primera comunión, algo de velo tenía por aquí, el pelo se le veía, pelo largo se le veía. Entonces, yo le iba a la impresión de querer ver quién era que estaba. Y para mí, mi sorpresa es que vi una cosa blanca que ¡pum! se escurrió, no que corrió. Sí, se sino, desplazó, vamos. Sí, porque como que se vio descubierta y yo miré, y se me escurrió rapidito para hacia acá donde está la calle de los pescados. Y yo se me quedé helada porque yo digo, ¿quién esta niña cómo ha entrado aquí? Les digo que vine, me regresé por enseguida y le dije a mi otro compañero que estaba, le digo, ¿sabes lo que me ha pasado ahí? Le digo, que he visto una niña que está aquí vestida de blanco, como que estuviera siendo la primera comunión, algo así. Me dice, calla, dice, no me digas eso, que yo soy más flojo. Le digo, sí. Conversándole, le juro que hasta me mié. Porque ahí vengo a reaccionar. Yo estaba un poco aturdida, pero le conversé, hasta me mié de lo que... Sí. Porque él me dijo que aquí, ahí ya me dice, no, calla, dice, porque aquí era que antes mataban a las personas. Sí. Y hay una chica que la habían matado, la habían quemado, no sé qué, me estuvo conversando. Eso es lo que fue que colmó ya el vaso de agua, que se puede decir. Sí. ¿Ya? Y yo dije, yo más nunca me quedo yo acompañándole a hacer la guardia. Yo nunca más me quedo, porque eso fue horroroso. En el instante que la vi, no. Me sorprendí, me dio miedo, pero no, pero cuando ya vine acá al cuartillo y le conversé a la pareja que estaba ahí, me dijo esa, me comenzó a él a contar y era que yo me miaba del mismo miedo. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Leonor. Leonor. Y tenía la impresión realmente que aquella niña no era una niña normal, digamos, no era un... No, ella no era una niña. O la forma incluso de andar, ¿no? Que me ha comentado que se desplazaba. Es eso, el problema que yo vi, que pensé que porque ahí ya con él ya nos fuimos a rondear de nuevo todo, volver y dice, no, tú estás loca, tú has visto mal, que yo le he visto, te juro que yo le he visto. Que claro, ella al verse descubierta que estaba... ¿qué sería? Revoleteando ella ahí en esa, lo que es la plaza, la sí. Para él, a verse descubierta que venía, yo iba para allá y ella venía así corriendo para acá, a mí no, entonces es que, ¿qué? Se escurrió, ella vio que yo la vi, se escurrió, se escondió. ¿Usted desde esa experiencia que vivió, le da miedo estar por aquí? ¿Se volvería a quedar por la noche aquí? No, al principio me dio miedo, pero como yo le conversé al siguiente día también a otro compañero que para descanse ya, se llama Joaquín, yo le conversé a este y él también me confirmó lo que me había conversado el otro compañero. Ajá. Entonces yo al principio sí tenía miedo, pero ya después ya no. Ahora no me da miedo. Uno como que, ¿cómo le digo? Que se inmuniza, se cura, ¿no? De eso. Puede convivir con esas personas. Yo incluso, sea en la peluquería o sea en este puesto que ahorita está, yo le dejo agua. Agua en un vaso, o en una bandeja, o en un balde, dejo agua. Porque... como me comentaron que ha habido una mujer que ha sido quemada, entonces yo digo que sale a buscar agua, ha de estar con sed, incluso le dejo yo eso, puesto ese vaso de agua. Pues Leonor, muchísimas gracias por su testimonio también. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Sí. Muchísimas gracias. Ya era hace tiempo, ya debiera sido esto de que se hubiera dicho, pero
hay cositas que pasan aquí. Muchísimas gracias. En un lugar de la calle La Araña existe un triángulo misterioso que forma la Facultad de Bellas Artes, el antiguo restaurante Viandas y el extinto teatro Álvarez Quintero, que en la actualidad pertenece a una entidad bancaria. Pero el edificio que nos ocupa es el que actualmente pertenece a la Universidad de Sevilla y en el que su sótano alberga el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Psicofonías. Apariciones, sucesos extraños que se atribuyen a personas de la importancia de Cecilia Boll de Faber, más conocida como Fernán Caballero. Atravesemos las galerías del misterio. En el año 2003, la Universidad de Sevilla comunica a un grupo de investigadores de lo paranormal, que estaba sucediendo una serie de fenómenos extraños en este centro donde nos encontramos. Es la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la cual personal de limpieza, personal de seguridad, alumnos y profesorado comunicaron estar siendo víctimas de unos extraños fenómenos que se estaban manifestando. Todo comenzó con el personal de limpieza, cuando en las noches, realizando sus tareas normales, comenzaron a sentir como si estuvieran acompañados, se sentaban extrañamente vigilados e incluso sentían el contacto con algo. Llegó el momento en el que, de alguna forma, aquellos trabajadores comenzaron a seguir aumentando esa inquietud, porque mientras que trabajaban, ocurrían todo tipo de fenómenos luminosos extraños. Luces que se apagaban, luces que se encendían tal y como ellos entraban o salían de las dependencias en las que realizaban su trabajo de una forma inteligente, e incluso se manifestaron voces que no sabían de dónde surgían. Aquel primer contacto con ese tipo de fenómenos realmente fue un sobresalto superior a lo que tenían previsto de vivir en un lugar como este, en el que aparentemente no debía de suceder nada. Pero siguieron esos fenómenos creciendo. Siguieron creciendo y llegó el momento en el que incluso a un trabajador de este centro, una voz extraña, una voz misteriosa, se colocó sobre él como si fuera una sombra negra, y le comunicó de una forma abrupta, de una forma seca, ahora no te ríes, mientras que lo inmovilizaba. Este trabajador tenía la costumbre de tomarse a sorna precisamente las experiencias que sus compañeros y sus compañeras tenían en este centro. Fuertes ruidos en las puertas de los garajes, lo que podríamos llamar raps, sin que aparentemente nada lo provocara, o por qué no, también esas luces que se apagaban y se encendían, que en un momento dado llegaron incluso a manifestarse ante una de las limpiadoras que mientras que realizaba una tarea en una de las dependencias, en uno de los despachos, sintió una voz que de la nada simplemente decía "te ayudo", una parafonía. Ese "te ayudo" fue escuchado por otros trabajadores de este centro que, asomados a ese mismo despacho, le consultaron que quién le había hablado. La mujer simplemente salió de aquel mismo momento de ese lugar, salió por el pasillo y dejó aquel día ese trabajo en ese aula. Pero siguieron los fenómenos y en el claustro de lo que antiguamente era la sede de los jesuitas en Sevilla, pues se puede ver una extraña luminiscencia con forma, con silueta humana, que se pasea también por este lugar. Una silueta, una luminiscencia que hace un recorrido cíclico. Un recorrido que va desde el Panteón de Sevillanos Ilustres, que tiene su acceso a través de esta facultad y que se guardan los restos, reposan los restos, precisamente de aquellos sevillanos que tienen el honor de reposar en él. Bajo nada más y nada menos la iglesia de la Anunciación, una iglesia donde también se han registrado hechos insólitos, bancos que aparecen movidos, extraños movimientos de objetos, ruidos extraños,
de alguna forma todo parece estar relacionado, todo parece estar cohesionado en torno al misterio que habita en el interior de este edificio. Y seguimos profundizando en esa extraña silueta blanca, porque cariñosamente los empleados de aquí le llaman el fantasma de la Ceci. ¿Y quién es la Ceci? La Ceci se correspondería con Cecilia Bor de Fabra, más conocido como Fernán Caballero, una mujer que tuvo y fue una de las grandes de la literatura española y sevillana y cuyos restos reposan en ese panteón de sevillanos ilustres, pues a la altura de su nicho se manifiesta esa presencia, esa silueta, esa forma que se materializa de forma evanescente, de forma difusa, de forma casi casi imperceptible hasta que nos damos cuenta que realmente se ha formado una imagen y comienza a pasear, comienza a subir esas escaleras que dan acceso a ese lugar para dar un recorrido cíclico por ese claustro. En cierta ocasión, un guardia de seguridad, un vigilante de seguridad, que suelen ser las víctimas del misterio, se puso en su camino para ver simplemente lo que era y sintió como si algo frío, algo helado, lo atravesara, como textualmente dijo, como si se le clavaran mil alfileres, y en ese momento ese vigilante de seguridad supo que algo extraño estaba ocurriendo, que algo que no era de este mundo lo había atravesado. Solo son algunas de las experiencias que se han vivido aquí, en este centro, entre estos pasillos, entre estas aulas, por los alumnos de este lugar encantado que es la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En estas mismas taquillas que tenemos aquí, diferentes alumnos sintieron una tarde noche, como unas manos invisibles golpeaban todas hasta irla cerrando. No lo provocaba nada, les resultaba particularmente familiar a uno de ellos que vivió fenómenos similares en la Facultad de Derecho de Córdoba, y sin embargo, aquellos incidentes se estaban repitiendo en una facultad en Sevilla. Y si nos ponemos a buscarle explicaciones, tal vez el pasado de este mismo edificio nos pueda dar algunas respuestas. Estamos en un lugar en el que antaño tuvo su sede la Compañía de Jesús en Sevilla. De hecho, la calle de la Araña, que es donde se enclava este centro, era en otro tiempo la calle de la Compañía. Con el tiempo, la Compañía de Jesús pierde su poder, el edificio pasa a otras manos y se construye esta Facultad de Bellas Artes, este edificio que sería remodelado para albergar al centro educativo. Se practican dos sótanos que son dos plantas de garaje. Esas dos plantas de garaje remueven los cimientos de aquel viejo edificio, se construyen esos garajes y sin embargo, pues dan en algún momento con restos humanos, huesos, que posiblemente pertenecían y se correspondían con las de los antiguos monjes que fallecían y que eran enterrados dentro del claustro, cual costumbre en la época. Seguían sucediéndose el tiempo y llega el momento en el que los propios vigilantes de seguridad, con esos incidentes que viven las personas que hacen su labor de limpieza, pues comienzan a recoger en los partes diferentes incidentes que han vivido los propios alumnos, como el de las taquillas, o como, por qué no, aquellos que vieron desplazarse a objetos como caballetes de pintura, que parecían ser movidos por unas manos invisibles y que tampoco sabían bien a qué se correspondían. Ese pasado de ese edificio es sin duda el que está relacionado. También se hablaba de la muerte de un empleado al que actuó en otro tiempo como modelo, y que, bueno, los trabajadores de aquí creían que también podía ser el causante. Evidentemente, esa opción por cercana se descarta. Pero los incidentes seguían repitiéndose y crecía la inquietud. El decano, en aquella época, el señor Millán, fue el que formula esa petición
para que se investigaran los fenómenos extraños que aquí sucedían. En una zona de Sevilla en la que se congregan un gran número de incidentes y de fenómenos extraños. Cercano a este edificio, el edificio del restaurante Viandas, donde también en el año 2003-2004 se refleja uno de los mayores incidentes de actividad espectral de fantasma que se hayan recogido en su moderna historia. O por qué no, el de la Fundación Cajasol, ese teatro Álvarez Quintero, en cuyo interior también parecen reflejarse y vivirse diferentes hechos. O incluso la propia calle tiene toda una historia negra, tiene toda una historia luctuosa. Tranvía que pilla a unas personas y mueren tres de ellas, Sereno que es asesinado la noche del alzamiento de Sevilla para robarle el arma, aparece un ataúd de un niño pequeño con sus restos dentro, en el colegio cercano de las Teresianas, una monja que dice ser o estar poseída por el demonio, tal y como atestigua la propia Cruz Roja de Sevilla que la atiende, o diferentes criptas, como bien la que podríamos tener debajo del edificio de Viandas, o una cercana también en la misma manzana, o incluso esta del Panteón de Sevillanos Ilustres, que no suelen ser lugares habitualmente con una gran actividad paranormal, pero que aquí en concreto, lo que parece demostrado siempre en función de lo que los testigos nos han afirmado, es que tienen un fantasma incómodo, un fantasma que convive con ellos en su lugar de trabajo, que ha sido visto por numerosos testigos, que han sido objeto o víctimas de sus giras diferentes testigos y que sin lugar a dudas lo que nos deja es una muestra palpable de todo lo que aquí ocurre. A partir de entonces comienza una carrera por tratar de descubrir realmente esos fenómenos. Si son producto de la sugestión, son producto de un hecho fortuito, de un hecho casual, o si por el contrario pudieran ser producto precisamente de una realidad paralela, una realidad que se corresponde con el mundo del misterio, para la que no tenemos respuesta y que dentro de su muro se está manifestando precisamente aquello que buscan los buscadores de fenómenos paranormales, que es el misterio. Pero no le perdamos la pista, no le perdamos la pista a esto, a todo lo que os he comentado, porque lo siguiente será ver en qué concluyó esa investigación que se llevó a cabo en el año 2003. Julio del año 2004. Un equipo de investigador se entra en este edificio y comienzan a grabar todo lo que aquella noche iba a suceder. Un equipo de investigadores, 14 personas distribuidas por los diferentes centros más problemáticos a nivel paranormal que había dado la Facultad de Bellas Artes. Zona de garajes, zona de ascensores, despachos, cripta y pasillos. Y comienza todo un carrusel de fenómenos extraños. Luces que se encienden y que se apagan, ascensores que suben y que bajan como llamados por unas manos invisibles, siendo imposible, puesto que no había nadie ni tienen memoria como para que realizaran esos movimientos, los detectores que saltaban y, por qué no, susurros, sonidos, para algunos psicofonías, parafonías para otros que podían ser escuchados y que también daban un origen más extraño y más terrorífico a aquella noche. El profesor desde Málaga vino el siempre buen investigador Luis Mariano Fernández y Miguel Ángel del Puerto, que tuvieron la oportunidad de grabar precisamente en ese Panteón de Sevillanos Ilustres. Un Panteón de Sevillanos Ilustres que aquella noche registraron la friolera de casi 6 psicofonías en las que decían todo tipo de mensajes, desde ten cuidado, desde vete, desde la puerta. Curiosamente, mientras que estuvieron grabando allí, no parecía materializarse nada en ese nicho cercano que es el de Cecilia Bob de Faber, y el de Fernán Caballero. En la zona de garajes, sonidos también extraños, sonidos, ruidos raros que en un momento dado también implicaba la acción de los investigadores que estaban en este mismo lugar.
en la zona de la balconada que tiene este mismo centro educativo, dos formas luminosas persiguieron a dos personas que estaban investigando, que ellas no eran conscientes en un momento de lo que tenían tras de sí, pero que sin embargo el resto de equipo de investigación podían ver cómo aquellas formas se situaban tras ellas. Fotocopiadoras que funcionaban estando también desenchufadas, como ocurriera en otros lugares en esta misma ciudad, o, por qué no, en esa misma cripta comenzar extraños movimientos de objetos con otros investigadores, e incluso el captar una extraña forma, un extraño velo que se pasea por esa cámara. De esa forma, era la noche de la investigación. Con esos sonidos se comenzaba a implicarse todo un equipo de investigadores que, lejos de estar sugestionados, trataban de buscar respuestas. Sonidos e incidentes que, de alguna forma, hacían reflexionar a aquellos investigadores de lo que ocurría en el interior de la Facultad de Bellas Artes, contrastando y corroborando lo que los testigos nos habían comentado previamente. Hay más dentro de la facultad. Techos con pisadas que salen de su interior hacia afuera, y que es como si algo estuviera presionando desde el interior del techo y no parece quien lo provoca, o esas extrañas y mismas sombras que se pasean por la parte alta y que otros profesores de este mismo lugar pues también han tenido la oportunidad de vivir. Una vez que se recopila todo el material, se tiene la oportunidad de analizar esas psicofonías. Se comprueba cómo realmente el sonograma, el perfil de la voz humana, no se corresponde con los sonidos que hemos grabado. ¿De qué se trataba? ¿Qué era? ¿Es un mensaje de alerta? ¿Es un mensaje coherente? ¿Simplemente es la materialización de la psique del investigador? No lo sabemos, aún no sabemos de dónde proceden esos sonidos. Pero sí, lo que estamos seguros es de dónde fueron captados y en qué lugar precisamente se pudieron obtener. Fue una noche de investigación, una noche histórica, que diarios sevillanos tuvieron la oportunidad de reflejarlo entre sus páginas y formar parte de la pequeña o de la gran historia de los fenómenos paranormales en Sevilla y de los fenómenos extraños que los testigos relataron en diferentes ocasiones en este mismo lugar, en la Facultad de Bellas Artes. Pero si hablamos de misterios, no podemos dejar de lado la céntrica calle San Luis. En pleno corazón macareno, se han producido historias de una naturaleza inexplicable. Tanto los obreros de la construcción que trabajaron en el solar, donde ahora se levanta el Centro Andaluz de Teatro, como los propios vecinos, han sido testigos de los hechos más intrigantes. Sucesos que, junto a otros, han convertido a esta calle en un lugar maldito. Pocas palabras pueden describir más este lugar. Quédense con lo que nos cuenta José Manuel García Bautista, que nos va a introducir en el más profundo terror. Este es un lugar terrible, como reza en esa inscripción famosa de Rey Le Chateau, porque nos encontramos en la bajada a la cripta de la calle San Luis, del Centro Andaluz de Teatro. Uno de esos lugares donde a usted no le gustaría quedarse solo, sin duda alguna. En él se han descrito multitud de fenómenos relacionados, de alguna u otra forma, con una serie de fenómenos extraños que ocurren en la calle San Luis, donde tiene su sede. Unos fenómenos que son muy conocidos por los vecinos, que desde siempre han comentado extrañas circunstancias que en él ocurren. Y saltó a la fama en el año 1998, cuando en el solar de la calle San Luis, donde ya hoy se ha construido un moderno garaje, pues se comentaba que los vigilantes de seguridad tenían unas inquietantes presencias por la noche. Risas que surgían de la nada, pisadas que quedaban marcadas en la tierra y que no las provocaba nadie, y cuando no, pues aquellas extrañas esferas luminosas
orbes que también podían ver a simple vista. Los obreros de aquella construcción también tenían problemas. Tenían las herramientas que dejaban, incluso colgadas de una grúa, en un arcón cerrado con un candado, y a la mañana siguiente, sin saber cómo, las herramientas aparecían fuera de ese arcón, amontonadas en el arcón, sin haberse abierto ni tan siquiera el candado. ¿Cómo se lograba aquello? ¿Quién lo lograba? Realmente no hay explicación posible. Pero vecinos de la zona también seguían registrando incidentes extraños. Incidentes, por ejemplo, de cierto vecino que veía salir de la misma zona del solar a unas extrañas siluetas, siluetas luminosas, que se paseaban por allí y que parecían ir en dirección a la calle donde residía, la calle Mercurio, muy cerquita de este lugar donde nos encontramos. Aquel vecino dijo que a él no lo iban a coger con vida y afiló un cuchillo y a la noche siguiente, cuando creía que aquellas formas se estaban acercando tanto a su casa que iban a entrar, se lo apoyó en el pecho, echó a correr contra una pared y se abrió el corazón, tal y como reflejó la prensa en su día. Hay más vecinos que han tenido problemas en este mismo lugar, en esta misma zona. Pelayo Roldán, un viajante, un señor que se dedicaba a comerciar, habitualmente pasaba temporadas fuera de casa, y un buen día pues los vecinos notaron su ausencia. Creían que estaba fuera, creían que había salido en uno de esos viajes que él solía hacer. Pero cuando los meses se prolongaron y no lo hallaron, decidieron llamar a la policía. La policía entra en su casa, todo está normal. Curiosamente la puerta aparecía echada por dentro la llave. Las camisas en su sitio, los zapatos en su sitio, comida en la nevera, y Pelayo no aparecía. Hasta que uno de los policías le dio por mirar en un viejo arcón. En un viejo arcón apareció precisamente el cadáver de Pelayo Roldán, con una expresión, un rictus de terror. ¿Por qué se había metido allí? Tampoco lo sabemos. Más preguntas que respuestas. Y todo parecía encaminarse a este lugar donde nos encontramos ahora, en este Centro Andaluz de Teatro. ¿Por qué? Porque en este viejo edificio también nos vamos a encontrar con otra circunstancia curiosa. La iglesia de San Luis de los Franceses, que se guarda uno de los relicarios posiblemente más antiguos y más completos que se tienen en Europa y que no se guardan en el Escorial, sino que está aquí en Sevilla. Pues aquí mismo también se tienen una serie de experiencias que hacen, bueno, que en la vieja iglesia se vieron también esos fenómenos extraños, esos fenómenos de aparición, de aparecerse, lo que ellos creían que era una especie de monje que circulaba, que deambulaba por el interior de ese templo. Y finalmente concluimos en el Centro Andaluz de Teatro, lo que antiguamente era el Centro Andaluz de Teatro y que hoy día tiene otra función absolutamente diferente. Porque en torno a este edificio, en torno a los vecinos que nos han narrado sus experiencias, en torno a aquellos que han vivido también hechos imposibles en su interior y hechos aún más graves que ocurren aquí abajo, en la cripta de este Centro Andaluz de Teatro, y que sin duda alguna aquellos que tuvieron la oportunidad de vivirlo les puso los pelos de punta. Imagínense que están grabando un documental, que están grabando un cortometraje y que los miembros del equipo que grababan esas mismas escenas, cuando están en edición, en montaje, descubren cómo surgen psicofonías, voces que chillan, voces que gritan, voces que pidan auxilio y que sin embargo pues no estaban en el metraje original. ¿Qué las provoca? ¿Qué las origina? Sin duda alguna, algo que hay en este Centro Andaluz de Teatro, pero ese algo tal vez nunca podamos saber qué es. En esta calle, en la calle de San Luis, en pleno barrio de la Macarena, es donde se encuentra este Centro Andaluz de Teatro. Esa cripta de la que hablamos y en la cual se manifiestan todo tipo de fenómenos extraños. Y sin embargo, he aquí el dato, hoy día
pues se mantiene un absoluto mutismo, un absoluto silencio en torno a lo que su en su interior sucede. Y sucede justamente que los compañeros de Canal Sur, de la mano de un programa que dirigía Ricard Bru, llamado Flashback, tienen la oportunidad de entrar en este hospicio, en este antiguo hospicio, y comenzar a recabar todo tipo de incidentes en un patio. En un patio donde curiosamente se manifiesta, según decían las inobsensibles que participaron en el mismo, una serie de niños que posiblemente tenían mucho que ver con la ocupación que tenía ese mismo edificio en un pasado de hospicio. Ese hospicio que originó en la década de los 70, de los 80, un nuevo incidente. Un vecino, Jorge, que vivía en la cercana calle donde tiene su ubicación la iglesia de Santa Marina, y que decía que veía salir de ese mismo lugar a los niños del hospicio. La salvedad estaba hecha que ya los niños no estaban en ese lugar y que daban grandes saltos. Aquel hombre, producto de un ataque de nervios o tal vez de la tensión acumulada, optó por quitarse la vida y ahorcarse de una de las vigas de aquel lugar, de aquella que era su casa. Las personas que trabajaban dentro del Centro Andaluz de Teatro, o incluso los alumnos, también vivieron otras circunstancias extrañas, otras circunstancias anómalas. Podían ver cómo en la zona de vestuario había una extraña silueta, una extraña forma, que se paseaba por un antiguo pasaje, por un antiguo pasadizo, o de cómo una forma luminosa también tomaba apariencia humana y se formaba tras la zona de la tramoya, donde habitualmente practicaban todo lo que eran las artes escénicas. Y sin duda alguna, el centro de mayor relevancia es esa cripta. Volvemos a la cripta. Un lugar, además, todo este entorno donde podemos encontrar varias de ellas, como la iglesia del Valle, que tuvieron la oportunidad en su cripta de investigar pues personajes tan ilustres para el mundo de la investigación sevillana como José Luis Hermida o Daniel Ortiz. Y también volvemos a esta cripta, la cripta de la calle San Luis, donde comentábamos que había una serie de personas que grabaron cortometrajes con problemas, o de cómo los técnicos que habitualmente desarrollaban en ella labores de sonido, pues también volvían a tener esos incidentes, esos sonidos que se mezclaban, que se metían y que no se correspondían con nada normal. El Centro Andaluz de Teatro cierra sus puertas como tal, pero el edificio sigue funcionando con otra función. Y sigue funcionando, y los que están dentro, con las obras que han acometido en su interior, pues se vuelven a encontrar nuevos sucesos extraños. Vigilantes de seguridad que vuelven a comentar cómo se meten extrañas voces por la noche en su trabajo a través de las emisoras, de cómo siguen habiendo anomalías eléctricas, algo que es una constante en todos los edificios encantados de Sevilla, en todos los edificios donde hay algún misterio por desvelar, o cómo, por ejemplo, hay desaparición misteriosa de objetos, o cómo hay sonidos extraños en las antiguas zonas donde se practicaban todas esas obras de teatro. El Centro Andaluz de Teatro, el CAT, junto con el entorno de la calle San Luis y de la iglesia de San Luis de los Franceses, forman y conforman otro punto estratégico de Sevilla, otro punto estratégico de la Sevilla más misteriosa. Os dejamos con la tertulia de nuestros expertos José Manuel García Bautista y José Torres. Lo inexplicable visto por dos maestros de lo paranormal. Bueno, José Manuel, he tenido ocasión esta visita a Sevilla de conocer tres de los sitios más especiales de la ciudad. El Parlamento de Andalucía, el Hogar Virgen de los Reyes y Bellas Artes. Y la verdad que ha sido una experiencia magnífica, ha sido estupenda. Y en fin, no puedo remediar el comparar con lo que yo conozco de primera mano en Jaén. Y la verdad es que en muchas cosas los casos son parecidos, los fenómenos, lo que cuenta la gente es también muy parecido. En realidad es que, claro, estamos hablando de un fenómeno similar en todos sitios
y en todos sitios con historia y con y con tragedia o con drama o con, pues pasan estas cosas. Sí, realmente un fenómeno paranormal, tú lo sabes, no tiene hora, no tiene reloj, no tiene una periodicidad, de ahí que no pueda ser reproducido, de ahí es algo que la ciencia siempre acusa a estos fenómenos paranormales de no poder ser reproducido en un laboratorio, evidentemente. Pero los casos tienen una tendencia y tienen unas analogías entre ellos, todos son parecidos, pero no porque sea una casuística que se repite, sino porque la fenomenología es similar en todos lados y porque también esa misma fenomenología guarda criterios, guarda puntos comunes en todos sitios, descensos de temperatura, el atípico desplazamiento de objetos, esferas luminosas que se pueden llegar a captar, cuando hay algún ente o algún ser extraño o algo que no sabemos definir que se aparece como una especie de sombra, pero no una sombra porque sea una sombra tal y como la podemos entender, sino porque el testigo, a falta de llamarlo de otra forma, a falta de llamarlo de una mejor manera o que se amolde a las circunstancias que, claro, que está, ve una figura oscura, pues dice que es una sombra. Es una sombra, por definirlo de alguna forma. Entonces, pues sí, la verdad es que los casos en casi todas las latitudes se parecen. Indudablemente hay casos que son diferentes a otros. Tú has tenido la oportunidad de vivir, bueno, con nosotros, el tema de Bellas Artes, el tema de el Virgen de los Reyes, además, bueno, con anomalías durante la grabación. Es el sitio más evidente en el que pasan cosas. Claro, y además con un testigo que tuvo una profusión de detalles. Y luego el Parlamento de Andalucía, que fue el lugar quizás más emblemático que ahora mismo tiene nuestra Andalucía por el cariz político y el cariz social que tiene, ¿verdad? Porque era de allí, era de Jaén. Una persona entra, ingresa en un estado de muerte clínica, se lo llevan a un quirófano, trata de reanimarlo, de las técnicas de resucitación que se le llama. Y aquella persona, mientras que estaba en aquella camilla siendo atendido, imagínate, médicos con desfibriladores, carro de parada, enfermeras, pues vio cómo su cuerpo se despegaba de ese cuerpo físico, se iba a un rincón de la sala. Él veía actuar a todos aquellos sanitarios sobre su cuerpo, siguió ascendiendo hacia una luz que se abrió, y mientras que ascendía, atravesaba todo lo que eran las plantas de aquel lugar, de aquel hospital, vio como en una de las plantas, en el aire acondicionado, había algo que lo tapaba. Un hecho anecdótico. Bueno, los médicos consiguen resucitarlo. Él se reintegra en el cuerpo y cuando, después de estar en la UCI, en la UBI, se recupera, le comenta al médico lo que había visto. Era una experiencia cercana a la muerte en todas reglas, pero el médico, bueno, pues no creía demasiado en esto, ¿no? Pero por curiosidad mandó llamar al personal de mantenimiento y en mantenimiento él preguntó si en la quinta planta había algún aire acondicionado que no andara. Le dijo que sí, que efectivamente había uno que le habían mirado, lo habían revisado y que no lograba andar. Y el médico le dijo que tenía un paciente que decía que había una especie de patín de estos de quirófano taponando una de las salidas y que miraran si era eso. Miraron y efectivamente allí se encontraba aquel patín verde de quirófano que estaba taponando, no se sabe cómo llegó allí, pero allí estaba. Y curiosamente, bueno, pues es un hecho que fíjate, hospitales, lugares donde ha habido mucha muerte, mucha desolación, mucho sufrimiento. La teoría de la impregnación, todo aquello va impregnando cada pared y luego a lo mejor se queda vacío ya, sin uso sanitario, y llegan esos fenómenos que suelen ocurrir y son las manifestaciones a posteriori de lo que allí dentro ocurre. Y yo recuerdo cómo tenía un amigo que una noche nos metimos en un sitio a investigar. Muchas veces te metes en sitios inhóspitos, pero en aquella ocasión fue un bar, un restaurante de aquí de Sevilla, muy famoso, el Vianda, y cómo después de investigar, una noche de auténtico infarto, adrenalina rebosaba porque evidentemente te pega un subidón esto de la investigación, sobre todo cuando pasa algo raro. Y yo recuerdo cómo aquella persona cuando llega a su casa, se levanta a beber agua
para acceder a la zona de la cocina tenía que desactivar una alarma que iba conectada a una empresa de seguridad. Abre la puerta de la nevera, saca una botella de agua, era verano, hacía calor, y cree ver a alguien, ese alguien, entre comillas, a alguien en la cocina. Efectivamente, mira hacia el lado y se ve allí una mujer en camisón, pelirroja, mirándolo. Sabía perfectamente que aquella mujer, primero, no estaba en su casa, no era de este mundo; segundo, hubiera saltado la alarma, con lo cual se hubiera liado; y tercero, habían pasado una noche en un sitio muy cargado y algo, como se suele decir, se había llevado. Y así se mantuvo en un par de ocasiones durante aquella noche hasta que desapareció. Fíjate la grandeza de un fenómeno paranormal, que muchas veces el mismo fenómeno es capaz de materializarse en otro sitio por simpatía. Sí. Simplemente por simpatía o por empatía, como queramos llamarlo. Sí, pero suele ser durante un tiempo corto. 24, 48 horas, no más. Un par de días, sí. No más, y desaparece. Enseguida vuelve al sitio. Claro, no obstante, te puede llegar a causar un, sí, sí, un serio trauma. Niños en el ayuntamiento, niños en la delegación de urbanismo, niños en la catedral. ¿A qué puede? ¿Qué se puede deber eso? Vamos a tratar de buscar explicaciones. Hay mucha casuística de niños, es lo que llama la atención. Sí, porque aquí, bueno, tú me puedes argumentar, ¿y aquí qué pasa con las monjas? Porque aquí tenéis varios sitios que se aparecen monjas. Y niños. Y niños. Porque aquí, por ejemplo, tenemos el Hospital de las Cinco Llamas y el de la Vera, justito, Virgen de los Reyes, pero bueno, su historia, buceando ya, buscando explicaciones, nos indica que oye, que realmente hubo una religiosa, que era Sor Úrsula, que realmente es un personaje histórico, que vive y muere en las inmediaciones del Hospital de las Cinco Llagas, del Hospital de la Sangre, hoy Parlamento de Andalucía, y que también realizó funciones en el anexo, en ese otro edificio que es el hoy Virgen de los Reyes. Que vivía allí. Claro, que tantos problemas de operar. Más o menos, pudiera ser una epidemia de peste, muchos sevillanos fallecidos y la religiosa fallece y a partir de ahí desencadenado. Lo que está claro es que el punto común es que hay un trauma, ¿no? Que hay un drama. Entonces, cuando se produce el trauma, el drama es cuando el alma, o supuestamente el alma, se queda en el sitio, ¿no? Cuando una persona fallece de forma natural y no tiene nada, según la teoría espírita, ¿no? Sí. No tiene nada pendiente en la vida, pues entonces se eleva y se va de este plano. Pero las personas que mueren con un trauma, de forma repentina, con algún drama, se le queda algo pendiente de esta vida, entonces cuando se quedan entre esta dimensión y la otra. Que por eso se... Curioso, la verdad es que yo siempre, cuando investigo un caso, evidentemente, yo siempre lo digo, yo no solo lo investigo, yo soy en relaciones públicas, ¿no? Tiene un nutrido equipo, siempre, de personas que son expertas en un campo. Yo prefiero hacer investigaciones muy técnicas, con mucho equipo, mucho material técnico, para tratar de captar un medio físico, como pudiera ser una cámara, lo que nos narran los testigos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, fíjate que nos hemos encontrado, pues que tenemos una noción de un mismo fenómeno, pero diferente. Cambia con la persona. Sí. Ya no te digo depende del escepticismo que tengamos cada uno, que también, sino de la forma, del concepto que tenemos del fenómeno paranormal. Le dio mucho valor a lo que dice la gente, a lo que cuenta la gente. ¿Qué factor que tengo que evitar? Eso es lo que... Porque nosotros los que investigamos, digo entre comillas porque a lo mejor es un poco presuntuoso considerarnos investigadores, ¿verdad? Llevemos 25 años esto, ¿no? Pero siempre llegamos tarde. La mayoría de las veces llegamos tarde. Ya ha ocurrido el fenómeno. ¿En qué nos tenemos que apoyar? Nos tenemos que apoyar en el testigo que nos cuenta lo que pasa. Y yo, una persona, sinceramente, que de buena fe me cuenta una experiencia que le es más negativa que positiva y que incluso le puede perjudicar en su trabajo, yo no tengo por qué desconfiar. Claro, es cuando es más fiable. Que sí, que a lo mejor me está engañando. No te digo que no, es posible, porque de todas hay la vida del Señor. Pero
tenemos que confiar en el factor testigo. De hecho, la mayoría de los incidentes ovnis que investigó Juan José Benítez como ídolo de la juventud recogía experiencias de testigos, sí. Experiencias que si son subjetivas a una experiencia de espectro, una experiencia ufológica es igualmente subjetiva, pero que siempre llegamos tarde y nos tenemos que apoyar precisamente en el factor testigo. Luego está la investigación, y hay que hacerla, sí, pero es vital saber lo que ocurre, y para saber lo que ocurre es vital tener un testigo. Luego ya, lo que hemos hablado, factor testigo lo primero, porque además es por donde te llega el caso, alguien dispuesto a hablar de lo que le está ocurriendo, a partir de ahí es ese hilo de Ariadna del que uno tira. Segundo, investigación histórica, ver lo que pasa en el lugar, remontarse en hemeroteca, a ver si recientemente algún diario o alguna radio ha sacado algo, si ver un poquito más atrás en el tiempo, si ha habido fallecimientos luctuosos, muertes, si hay allí algún resto arqueológico importante. Tercer paso, investigación, entrar con los equipos in situ. Y luego, la cuarta fase es analizar todo el producto de esa investigación. Y la quinta y la última son conclusiones.